Hi, welcome back to your English class. Hola, bienvenido a tu clase de inglés. Today we will be learning about reflexive pronouns. El día de hoy vamos a aprender un poco acerca de los pronombres reflexivos. Let's start. Comencemos. Reflexive pronouns. Ustedes se preguntarán, pero esto qué es? Hemos visto un montón de pronouns. Bueno, estos pronouns son esenciales para el inglés. ¿Por qué? Porque con ellos nosotros podemos comunicarnos y con ellos nosotros podemos entablar una mejor oración. Veamos. Dice, reflexive pronouns are used to turn the action done by the subject of a sentence back to the subject. Traduciendo un poco eso, es un reflexive pronoun, es cuando nosotros le da, devolvemos la acción, ¿verdad? Que el sujeto hace otra vez al sujeto. Es un poco contradictorio, pero así, así lo manejamos. Entonces, aquí nos dan un ejemplo muy bonito y muy claro. This example, I was singing to myself. En este caso, el sujeto va a ser I. I was singing to myself. Que okay. esta oración traducida sería: Yo estaba cantando, cantándome a mí mismo, prácticamente. Entonces, estamos haciendo una repitencia, ¿verdad? Que myself se va a tornar an I. Porque, así como todos los pronouns que hemos estado viendo, esos reflexive pronouns también va a haber uno por cada pronoun en general que nosotros tenemos. Entonces, los vamos a ver un poco más. Tenemos list of reflexive pronouns, ¿verdad? Esos reflexive pronouns son varios. Y como todos los pronouns, se dividen en tanto singular y tanto plural recordemos que singular es para referirnos a una sola persona a una sola cosa a algún solo objeto y el plural es cuando nos referimos a dos o más eh, situaciones dos o más personas dos o más cosas etcétera etcétera vamos a repetirlos entonces tenemos myself 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 lo vamos a utilizar cuando hablamos de nosotros mismos. ¿Verdad? Myself. Repitamos. Myself. Ahora vamos con yourself. Yourself. Yourself lo vamos a utilizar cuando le estamos hablando a una segunda persona. Cuando le señalamos a alguien. Yourself. Normalmente lo podemos comparar con el pronoun you, ¿verdad? Entonces tenemos myself, que lo utilizamos para nosotros, yourself, que lo utilizamos para segunda persona. Ahora tenemos himself, himself, y herself. Himself, herself. Como ustedes se podrán recordar, himself se va a referir al pronoun he y herself se va a referir al pronoun she. Entonces tenemos himself, herself, que lo vamos a utilizar para una tercera persona, cuando nos refiramos a un varón, a una niña, ¿verdad? A un amigo, una amiga, nuestro hermano, nuestra hermana, etcétera, ¿verdad? Siempre y cuando solamente sea una persona. Si es un varón, va a ser himself. Si es mujer, va a ser herself, ¿ok? Ahora tenemos lo que es itself. Itself, recuerden que lo vamos a utilizar con el pronoun it, que se refiere a cualquier cosa, a cualquier animal, a cualquier objeto. Entonces, itself. Vamos a, a repetir los singulars, ¿ok? Comencemos. Myself. Yourself. Himself herself itself recordando myself se refiere a cuando yo estoy hablando de mi persona yourself cuando queremos referir a you himself cuando queremos referirnos a he herself cuando nos queremos referir a she itself cuando nos queremos referir a it Ok, ahora que ya vimos los reflexive pronouns en singular, vamos a ver los reflexive pronouns en plural. Esos son más fáciles porque solamente tenemos tres, ¿verdad? Tenemos ourselves. ¿Sí? Ourselves. 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 ¿Verdad? Lo utilizamos cuando nosotros queremos usar el pronoun we. Entonces, por, cada vez que nosotros miremos ourselves, nos estamos incluyendo en la oración, ¿sí? Entonces, ourselves va a referirse siempre a we. Veamos el siguiente. El siguiente dice yourselves, yourselves. Yourselves se va a referir a cuando nosotros utilizamos nuestro pronoun you, pero en plural, recuérdenlo. Entonces, sería yourselves. Yourselves. Next one. Themselves. Themselves. Themselves lo vamos a utilizar cuando queramos usar el pronoun they. el pronoun they. Entonces, vamos a repetir de nuevo, ourselves, yourselves, themselves, ourselves, yourselves, themselves. Okay. Recordando, ourselves lo vamos a utilizar cuando nos referimos al pronoun they yourselves cuando nos referimos al pronoun you en plural y themselves cuando nos referimos al pronoun they en el cual no nos incluimos en el único que nosotros nos incluimos en el plural form va a ser en ourselves let's continue continuemos aquí lo vamos a ver en una en un short verdad para que nosotros podamos identificarlo mejor y en nuestra mente se nos quede esta imagen te recuerdo que para poderlo manejar bien como todo en el inglés verdad ya que no es tu lengua materna y le estás aprendiendo yo te recomiendo que le pongas mucho empeño y que lo practiques verdad porque si tú no lo practicas eso no va a funcionar tienes que dejar la pena y tienes que soltarte verdad entonces Vamos a ver un poco acerca de cómo qué reflexive pronoun funciona con cada subject pronoun. Los subject pronouns ya los tenemos que saber de memoria. Ya tenemos que saber que hay I, you, he, she, it, we, you, they. Sabemos que los que son singular son I, you, he, she, it. Y los que son plural, we, you, they. Very good. Ok, ahora que ya nuestra mente refrescó acerca de los subject pronouns, vamos a ver qué reflexive pronoun va con tal subject pronoun. Entonces, vamos a comenzar con el primero, myself, myself. Ok, myself va a ir con el subject pronoun I. Como yo les había explicado anteriormente, siempre se va a referir a primera persona, ¿verdad? A primera persona me refiero a que estamos hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, myself, siempre que ustedes vean myself en una oración significa que estamos hablando de mí mismo, ¿verdad? Ok, vamos con el siguiente. El siguiente es yourself, yourself. Yourself, como pueden ver, y hay mucha similitud, perdón. Tenemos lo que es el you. You. Entonces, yourself va a pertenecer al subject pronoun you. O sea, cuando queremos hablar en segunda persona. En segunda persona me refiero a cuando nosotros le preguntamos directamente a alguien, ¿verdad? Eh, o señalamos a alguien. You are beautiful. Tú eres linda, ¿verdad? Entonces, yourself siempre lo vamos a utilizar en, en conjunto con el subject pronoun you. Ahora vamos con himself. 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 Himself, como ya lo había explicado anteriormente, eh, se refiere a cuando nos vamos a comunicar o nos vamos a referir, ¿verdad? La redundancia. A una persona que es género masculino. Entonces, por lo tanto, himself siempre va a haber ligado con el subject pronoun he. ¿verdad? Himself, he. Himself. La palabra clave ahí es him, porque sabemos que him pertenece a un boy. Vamos con el next one. Herself. Herself. Herself, sabemos que se va a referir a una girl, a una lady, ¿verdad? Una niña, una mujer. ¿Por qué? Porque va ligado con el subject pronoun she. Herself. Ahora vamos con el itself. Itself, ¿verdad? El itself, como la misma palabra lo dice, va ligado con lo que es el subject pronoun it que es muy importante, ¿verdad? Porque ya sabemos que es el que utilizamos para referirnos a algún animal, a algún objeto, etcétera, etcétera. Ahora, vamos con los que son en plural, que son los que a veces dan un poquito de problema, ¿verdad? Ourselves, ourselves, ourselves lo vamos a utilizar siempre para referirnos al subject pronoun we. ¿Verdad? Entonces, siempre que nosotros escuchemos una oración Ourselves, recordemos que nos tenemos que como añadir en esa, en esa oración, ¿Verdad? Porque nos está incluyendo. recuerde que We es en conjunto en el cual nosotras nos estamos incluyendo. Entonces, vamos a decir Ourselves. Nosotros. ¿Verdad? Ahora vamos con Yourselves en plural. Pueden ver aquí una gran diferencia. ¿Qué pasa con el you en singular y el you en plural? Como pueden ver, mi reflexive pronoun en singular va a ser yourself. Va a terminar con una F. Mientras que en plural va a terminar con una V y -E S. Porque si recuerdan, para nosotros poder hacer una palabra plural, tenemos que seguir unas reglas. Y esa regla, una de esas reglas, se aplica en este caso, que dice que si la palabra termina en F o en Fe, la vamos a eliminar y le vamos a agregar BES. Entonces, esa va a ser nuestra clave para determinar si es singular o si es plural. Entonces tenemos yourselves por eso es importante la pronunciación Este es yourself eh, quiero que escuchen bien esa f al final yourself y en plural sería yourselves una s al final por qué porque es en plural y hay que aplicar la regla entonces ahora vamos con them themselves. Themselves. Themselves siempre nos va a ayudar y no se nos va a referir al pronoun they. ¿Verdad? They. Entonces, vamos a, a volver a repetir porque me interesa mucho que sepamos la pronunciación de cada reflexivo. Vamos a repetir. Porque me interesa que sepamos la pronunciación de cada reflexive pronoun. Entonces, vamos a hacerlo lento para que tú puedas repetir también. Entonces, vamos, myself. Myself. Yo sé que esa L y esa F es un poco confusa, pero tenemos que ir, como dicen, desarrollando la lengua, ¿verdad? Myself. Myself. yourself yourself next one himself himself next one herself herself Next one, itself. Itself. Next one, ourselves. Ourselves. Next one, yourselves. Yourselves. Y por último, last one, themselves. themselves. Very good. Ahora vamos a hacer un poquito de repaso, como siempre me gusta hacerlo, antes de irnos a los exercises. Entonces vamos a leer un poco. Dice: Since you are familiar with their working, desde como ya tú tienes conocimiento de cómo trabaja cada una de esas palabras, the following a list of reflexive and personal pronouns that correspond. Reflexive pronoun correspondent personal pronoun. Entonces era lo que les estaba explicando anteriormente, que por cada reflexive pronoun vamos a tener un personal pronoun de referencia. Vamos a ver ejemplos, que estos son muy importantes para que tú sepas por qué me está explicando todo esto, ¿verdad? Vamos a aplicarlo ya. Entonces vamos a comenzar con el reflexive pronoun myself. Vamos a ver el ejemplo. I have told myself that a couple of times. Yo me lo he dicho a mí misma un montón de veces. I have told myself. Acá hay dos palabras muy importantes para que tú puedas ver. Tenemos para empezar mi personal pronoun que es el I, ¿verdad? Entonces yo desde un momento que yo veo I y me pide un reflexive pronoun, yo ya sé que voy a escribir myself. O sea, no, no hay falla ahí, ¿verdad? Uno tiene que saber que con I hay una palabra dada, no hay cambio. Ok, vamos a ver ahora. Vamos con el reflexive pronoun yourself. Instead of diagnosing yourself every time you get unwell, consult a physician in advance. En vez de estarte diagnosticando a ti misma cada vez que te sientes mal, mejor consulta a un doctor en, en avance o, o antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, si leemos bien la oración, tenemos dos, una palabra clave, que es you, que es mi personal pronoun, que es lo primero que yo me tengo que fijar en una oración, ¿verdad? De eso va a depender mi yourself, ¿verdad? Porque you me lleva a yourself. Ahora vamos con yourselves. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a ser? que va a ser plural. Plural. Que me va a hablar de dos o más cosas. Entonces, prepare yourselves. Prepárense. ¿Verdad? The guest of honor will be arriving anytime from now. Hmm. ¿Qué pasa aquí? Aquí no me da pista. ¿Qué, qué voy a poner? Pero si nosotros leemos la, la oración, dice: prepárense. ¿Sí? The guest of honor, el invitado de honor, va a estar llegando any time from now, cualquier minuto de ahora. ¿Sí? Entonces, esta palabra se pasa por sobreentendida en la oración. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Es muy raro que pase, ¿verdad? Y siempre que pasa, ya sabemos que va esa palabra. Pero es importante, por eso yo, yo les eh, hago bastante énfasis para que podamos leer bien la oración. Ahora vamos con himself. He bought himself a new tablet. Tenemos la clave he, entonces por eso ponemos himself. Él se compró a sí mismo una nueva tablet. ¿Verdad? Ahora vamos con herself. Mary said to herself. This is the right time for a vacation. Mary se dijo a sí misma. To herself. ¿Por qué herself? Porque Mary es una mujer. Es el momento adecuado para unas vacaciones. ¿verdad? entonces por eso Mary hace referencia a herself. Vamos con itself. Without a good foundation, the house, ¿verdad? tenemos aquí una cosa, la casa, wouldn't withstand storms by itself. Sin una buena eh, como base, la casa no se podrá de, eh, detener, no, o sea, no va a poder Aguantar ninguna tormenta por sí sola. Eso es lo que nos quiere decir esta, esta oración. Entonces, la palabra clave aquí es the house. Porque la house hace referencia a it. ¿Por qué? Porque es una cosa, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que cuando tenemos it, vamos a escribir itself. Entonces, por eso usamos itself aquí. Ahora vamos con ourselves. Acordémonos que este es plural. Tenemos we thanked ourselves for attending the meeting on time. Nosotros nos agradecimos a nosotros mismos, ¿verdad? Para aten, por atender la reunión a tiempo. Entonces, siempre que tengamos we vamos a utilizar ourselves. Y vamos a ver la última, themselves, que también es plural. They managed themselves, they, themselves very well as members of the conference panel. Sabemos que cada vez que tenemos they, vamos a utilizar themselves. Espero que con estos ejemplos se haya quedado un poquito más claro y vamos a avanzar con lo que son los ejercicios. We have two exercises. Vamos a comenzar primero con el exercise two, porque es el más fácil. Dice: draw a line to match each personal pronoun to the corresponding reflexive pronoun. Entonces, vamos a, a dibujar una línea para cada personal pronoun a su reflexive pronoun. Esto es fácil, ya tú lo manejas, ¿verdad? Vamos a comenzar con you. ¿Cuál va a ser mi reflexive pronoun de you? Very good. Yourself. ¿Cuál va a ser mi reflexive pronoun de he? Himself. Very good. Ahora, ¿cuál va a ser mi reflexive pronoun de I? Solo hay uno. Very good. Myself. What will it? What will it be? My reflexive pronoun for we. What will ser mi reflexive pronoun para we? Ourselves. Very good. Para it. Itself. Para they. Themselves. Very good. Y para she. Herself. Very good. Now let's go to exercise one. Ahora vámonos para el ejercicio número uno. El ejercicio número uno me da una serie de oraciones entonces yo voy a tener que seleccionar la que sea correcta. Entonces vamos a leerlo. Dice Goodbye Eduardo en María ¿Verdad? Tenemos ahí una clave Please take good care of eduardo y maría. Hmm. me hacen referencia a you, verdad? en plural. entonces, cuál vamos a poner, yourself? no, yourselves. en plural. verdad? very good. now, let's see number two. are you? okay. did you? Mm -hmm. No, I didn't. Entonces tenemos aquí una palabra clave. ¿Cuál es la, la respuesta? Yourself. Very good. Number three. My sister. Un ejemplo. Tenemos ahí una clave. My sister looked at. Mm hmm in the mirror and then combed her hair my sister mi hermana which one is the answer very good herself number 4 when i have no one to talk to i talk to I tenemos aquí una clave y aquí también tenemos otra clave. I sería myself. Very good. Sarah and John bought some ice cream for tenemos Sarah and John. Sería himself. No. Ourselves? No, porque no me está incluyendo. Solamente se refiere a Sarah and John. Entonces sería themselves. Very good. Number six. Have you ever asked uh -huh, this question? Why is the sky blue? Tenemos aquí nuestra, nuestra pista. Have you? Which one will be the answer? Yourself. Very good. The cat. Ahí tenemos nuestra pista. Cleaned. Mhm. Mm and then it cleaned the kittens. The cat. El gato. ¿En qué categoría lo ponemos? En like it, verdad? This, which one will be the right answer? Itself. Very good. That machine is great. It cleans when it gets dirty. I want one. Which one will be the answer? Itself. Very good. Number nine. After a few hours, we gave a short break to rest. Tenemos aquí nuestra clue. We. ¿Y we qué usamos? Ourselves. Very good. We gave ourselves. Number 10. Mary prepared. Tenemos aquí nuestra clave. Mary. Mary es una mujer. Mary prepared mm -hmm. for the speech by looking at the notes she had made. Which one will be the answer? Herself. Very good. Number 11. I gave some of the cookies away, but I also kept a few for. Si tenemos I. Very good myself. My brother, mi hermano, wasn't careful when he was cooking. He cut mm -hmm, with a knife. Tenemos otra clue. ¿Qué va con he? Herself? No. Himself. Very good. Number 13. Oh no. I just spilled a drink on. I'll have to change my clothes. Tenemos nuestra pista. Dice I. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Very good. Myself. Number 14. Why don't we give a few minutes to rest before we leave? ¿Qué palabra utilizamos con we? Very good. Ourselves. Tommy, you are only three years old. Can you get dressed by? Uh -huh. aquí tenemos aquí nuestra clave. Tommy. Pero después nos dice you. Entonces como la, la oración es, incluye este you, ese es el que vamos a utilizar. Entonces, pero solo estamos hablando de Tommy. Entonces Tommy es singular o plural. Singular, muy bien. Entonces va a ser yourself or yourselves. Very good. Yourself. Con terminación en F. ¿Por qué? Porque es singular. Number 16. Wow. My brother cooked dinner all by. Mm -hmm. It tasted great. My brother. Mi hermano. Mi hermano. Se refiere a he. Very good. ¿Y qué usamos con he? Himself. Ahora vamos a, a dar un fill in the blank with the correct emphatic pronoun. Entonces, vamos a hacer lo mismo, nada más que ahora solo vamos a seleccionar rapidito. She, right, nuestra clave, she scored two goals. seria herself or himself? herself, very good. Have you made the card asked mother. seria yourself or myself? yourself very good. He shows this t shirt herself or himself. Very good. Himself. He himself shows this t shirt. Number four. The boys. Shows the bicycles themselves or yourselves. Very good. Themselves. Next one I planted all the new saplings ourselves or myself myself very good we bought all those pens ourselves or yourselves very good ourselves the dog is very ferocious the dog itself or himself. Very good. Itself. Well, guys, espero que les haya servido mucho esta lección. And I hope to see you guys next time. Bye bye.